Cerrad los ojos. No hagas trampas. Cuando los abras, mira a tu alrededor y observa bien. Tenés 10 segundos para recordar todos los detalles, como si sacaras fotografías con la mente. Dentro de 10 segundos te voy a preguntar. Si se te escapa un solo detalle, estás perdido. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estás muerto. La película se llama Pasaje de Vida, es una película que cuenta la historia de amor entre dos personajes en los años 70, en un contexto histórico que todos conocemos en nuestro país, un contexto político muy particular, una época bastante brava para muchas personas. Pasaje de Vida es una historia de militancia y de amor, un poco basada en la historia de los padres de Diego Corsini, el director, y también de todos sus compañeros militantes. Y es una historia de dos personas que se conocen, que ya trabajan en un mismo lugar, pero conectan a través de la militancia. Y bueno, como toda historia de amor, tiene sus momentos difíciles y sus decisiones importantes. Y bueno, en este caso los personajes llegan a un momento en el que el compromiso que tienen con la causa es tan fuerte que tienen que decidir si, bueno, dejar un poco ese compromiso o sumarse a la lucha armada. Si bien me enteré del guión, me atrajo un poco a adentrarme en esa temática, en esa época, trabajar con Carla Quevedo, que teníamos que construir esta historia, y ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en Farsantes, nos habíamos llevado muy bien. Y además tuve como la frutillita del postre de trabajar con Marco Antonio Caponi y Carolina Barbosa, que son amigos personales míos, y realmente a lo largo del rodaje se fue gestando un buen equipo, así que todo fue entusiasmo a medida que nos fuimos conociendo con Diego Corsini, el director de la película, que estaba muy seguro de qué es lo que quería contar. El día que me junté con Diego por primera vez, no había leído el guión todavía, me lo entregó y empecé a ojear las páginas así mientras él me iba contando. Y cuando llegué a la parte de Diana, fue como una sorpresa, una de esas señales que te dicen, bueno, esto es algo que tenés que agarrar. El guión está basado un poco en la vida de los padres de Diego Corsini, el director, que hicieron una especie de recopilación no solo de su vida personal, sino de anécdotas de compañeros y amigos en aquel momento, que están todas plasmadas dentro de la película. Yeah.